Ha sido difícil escoger las zapatillas que iba a llevar conmigo en esa nueva temporada en Barbastro Huesca y obviamente no voy a llevar mis 20 pares de zapatillas de baloncesto aquí conmigo sin ninguna razón lógica, obviamente. Entonces hoy te voy a explicar las zapatillas que he decidido llevarme conmigo en mi nueva temporada y espero que este vídeo te ayude mucho mejor a la hora de cuando vas a comprarte una zapatilla, sepas qué zapatilla pillarte y que favoreces más la comodidad antes que la estética. Vamos a ello. Vale, en primer lugar vamos a empezar con las Anthony 1 Low, ¿vale? Y las Mid igual. Vale, el motivo creo que ya se habla por sí solo. Sinceramente, el físico que tengo yo con Anthony Edwards es, digamos, no voy a decir que es lo mismo, pero digamos un poquito más similar, digamos, a nivel de cómo se ve y también a nivel de, digamos, de composición. Nos parecemos muchísimo y la verdad es que los he cogido porque para mi estilo de juego me encaja 100%. No digo que mi estilo de juego es muy, digamos, parecido al de Anthony Edwards, pero digamos de que tenemos los mismos patrones, ¿vale? De juego y también el mismo, digamos, la misma fisicalidad a la hora de jugar, ¿vale? Y nada, he decidido llevarme estas porque ha sido muy cómoda, se me va muy bien para mi pie. ¿Por qué me lleva estas? Me ha sido para tener algo más de variedad, sinceramente. Es una zapatilla que me gusta, es muy cómoda y por supuesto es Adidas. Y Adidas no sé por qué, pero nunca me ha fallado. Y como he dicho, las 1 Low, sinceramente, deberían haber salido estas primero antes que las Mid, sinceramente. Estas creo que sí que han sido las Signature Shoe de Anthony Edwards, porque, bro, es una locura. Es una locura y estoy pensando en llevarme más colores para ir variando, porque os lo digo ya de antemano que esa zapatilla va a ser la que más usaré en esa temporada, 100%. Es verdad que las 1 Low no las he probado jugando porque me han llegado justamente cuando estaba lesionado, pero cuando las usé para el gimnasio y hacer un poquito de tiro sin saltar con el equipo, la verdad que no tiene ninguna molestia, ¿vale? El tallaje es perfecto porque a la hora de tener un pie ancho esas zapatillas son anchas, entonces no tiene ninguna molestia ni ningún dolor. Como he dicho antes, con Adidas nunca he tenido un problema de tallaje ya que son anchas, ¿vale? Y con Nike suelo tener más problemas porque son un poquito más largas. Entonces me tengo que pillar un 47,5, 48, pero con Adidas puedo ir a mitad habitual de pie, que es un 47, un tercio, que me va ideal. A veces un 48, depende del modelo de la zapatilla, por ejemplo las Harden, así que tuve que pillarme un 48, pero no hay ningún problema con eso. Siguiente par que me he llevado conmigo son las Sabrina 2, ¿vale? El motivo que las he llevado, sinceramente, es porque se parecen mucho a las Kobe 5 y dije, ¿por qué no? ¿Vale? Sí que os voy a ser muy sincero, es de que hay una cosa que esa zapatilla que no me acaba 100%, no sé por qué, pero por la razón que he dicho antes, que se parecen mucho a las Kobe 5, fue suficiente para llevarlas conmigo. ¿Me las pondré mucho? No lo sé. No lo sé porque tengo miedo de la durabilidad, ¿vale? Sí que son muy cómodas, son muy óptimas, la verdad, son anchas, que para mí van de lujo. Pero no sé, siento que a nivel de durabilidad van a durar muy poco si las uso cada día. Tengo miedo de eso, la verdad. Creo que ahora mismo es la mejor zapatilla que tiene Nike ahora mismo en el mercado. Además, más asequible ahora mismo porque, madre mía, hay veces que se flipan con los precios. Pero estas tienen muy buena pinta. Tengo ganas de probármelas ya 100% cuando esté en pista. Pero nada, la razón por qué me las he llevado, se parece a las Kobe 5. Nada más. That's the only reason why I'm running with me. Vale, siguiente par que me he llevado conmigo son las Anta Kai 1, ¿vale? Como podéis ver aquí, es la nueva signature de Kyrie Irving con Anta. Sinceramente, desde que salió con Nike, bueno, yo pienso que Nike la cagó porque las Kyrie han sido las zapatillas más usadas en su momento cuando estaba en la NBA. Bueno, sí que estaba en la NBA, tonto. Entonces, fue la zapatilla más usada, ¿vale? En la NBA y creo que hasta hoy en día hay gente que la sigue buscando nada más para llevarlas. Y chicos, no os voy a mentir, yo he tenido como 3 o 4 modelos de Kyrie, ¿vale? Creo que las fueron las Kyrie 3, las Kyrie 5, no, Kyrie 5, las Kyrie 5 las he probado, las Kyrie 6, 7 y 8, ¿vale? Y algunas, y el modelo budget que son las Kyrie Low, por ejemplo, sí que las he tenido, ¿vale? Y esas la verdad que me han funcionado de lujo. A nivel de agarre, estupendas, no tiene ninguna molestia ni nada de eso, ¿vale? ¿Por qué me he llevado estas? Sinceramente, uno, es Kyrie es de mis jugadores favoritos justo cuando empezó a jugar baloncesto. Aparte de LeBron James, Kyrie era de los jugadores que más me gustaba su estilo de juego. Me aspiraba mucho a ser como él y jugar como él, pero bueno, no será el caso, X historias, no pasa nada. Pero no sé, este modelo de Anta, ¿vale? De las Kyrie 1, me ha gustado mucho a nivel estético, o sea, hay más este color, hay colores que no me gustan. Pero este en concreto me ha gustado muchísimo, me ha llamado mucho la atención, mis amigos de Kicks Crew me las han enviado, muy agradecido, la verdad, y nada, o sea, tiene muy buena pinta,
comodidad, sí que os diré de que son zapatillas anchas, aunque es un 48 porque no hay 47.5. Y yo, sinceramente, cuando voy para ver una zapatilla, sea en tienda o online, prefiero que me sobra espacio a que me falte espacio. ¿Me entendéis? Entonces, me la he llevado, tema comodidad, tiene muy buena pinta y seguramente vendrán reviews de estas porque no las he hecho todavía, las reviews de esas zapatillas, y tengo ganas de hacerlas, así que cuando me recupere, lo tendréis ya de antemano, seguramente, for sure. Así que esperad por ello porque siento que este modelo os va a gustar. A ver si llegan a España porque no llegan, for some reason. Vale, la siguiente zapatilla que me he llevado son las Harden 7, ¿vale? Creo que si os digo el motivo por qué las tengo, que igual me canceláis. Pues mira, yo tenía un colega, ¿vale?, que tenía estas y como que no las estaba usando mucho, me ha dicho de hacer un exchange, que es hacer un intercambio de zapatillas. Digo, ¿vale?, ¿por qué no? Pero claro, a esa hora yo como que no sabía cuál regalarle o, digamos, cuál cambiar, porque las que tenía me gustaban y me las quería quedar. Pero había una que no usaba mucho. No usaba mucho y dije, bueno, ¿por qué no? Se las doy. Y le cambié las Kobe 5 Bruce Lee por estas. No me matéis, no me matéis. Os voy a explicar por qué, ¿vale? Primero de todo, esas zapatillas me iban muy largas, las Kobe 5 me iban muy largas y dije, oye, no las voy a usar porque me van muy largas y me va a costar, además yo llevo las plantillas y me vaya el pie, entonces no las usaba por eso. Entonces le dije de cambiar y me dio estas y dije, damn, bro, creo que he hecho un buen exchange. Eso para mí, para tema comodidad, ¿vale? Sí que las Kobe 5 Bruce Lee Alternate son muy guapísimas, son muy guapas, pero si fuera mi talla me las hubiera quedado, pero como no era el caso, dije, you know what, it is what it is, me llevo estas. Además, las Harden 7 es un modelo que siempre quería porque siempre he visto buenas reseñas de ellas y ahora que las tengo las he probado y, bro, es verdad, o sea, son muy cómodas, muy cómodas. Te cogen el pie, te sientes seguro. Para algunos será pesado, para mí me va de lujo, sinceramente, no tiene molestias. Y nada, tengo muchas ganas de probarlas también en pista y a ver si meto algún step back 3, you know what I'm saying, like, cooking that a little bit. Y por último, me tuve que llevar las zapatillas estrella, ¿vale?, de toda esta colección, que son mis dos Kobe 4s, ¿vale? Kobe 4 Philly y Kobe 4, me parece que son las GG estas. Me las voy a llevar porque son Kobe's. Y sinceramente, las Kobe 4 creo que es el mejor modelo que tiene Kobe ahora mismo en su signature line. Muchos me diréis que no, que son las Kobe 6. Sinceramente, las Kobe 6 están sobrevaloradas, en mi opinión. Para mí no te protege nada, te vale el pie, son estrechas, son incómodas un poquito. Durabilidad, cuidado, que como te las pongas dos o tres veces fuera en el exterior, ya se te está saliendo la gomita. O sea, like, no sé qué está pasando, pero para mí las Kobe 4 no me han fallado. No me han fallado, uno, porque es un modelo ancho, que para mí va muy bien, así que no tiene ninguna molestia. Y no solo eso, a nivel de tecnología me gusta mucho más porque con las Flywire, que las podéis ver por aquí, te cogen todo el pie, cosa que yo necesito porque siempre me he lesionado. Bueno, yo creo que esta temporada me he lesionado como dos veces en el pie, o sea, está hasta los huevos, o sea, necesito algo que me sujeta bien el pie, ¿vale? Y a nivel de amortiguación, son óptimas. Ni estoy muy alto, muy por arriba del suelo y tampoco es que me falte, you know, amortiguación, así que está bien, es un buen equilibrio entre amortiguación y reactividad, o sea, así que me gusta este modelo y me las quise llevar. Seguramente, y a ver si llegan más colorways de las Kobe 4 porque hay algunas tochas que necesito en mi, you know, en mi rotación. Si os fijáis en todos los modelos que he dicho, hay una cosa que tienen en común, ¿vale? Y es tema de comodidad. Obviamente, cuando vayas a comprar zapatillas, no queremos una zapatilla que sea fea. Y yo soy partidario, si es una zapatilla fea, por muy buena que sea, si es fea para mí, no me lo voy a pillar. Pero es muy importante, chicos, que cuando vas a pillar una zapatilla, que pilles una zapatilla por vuestro cuerpo y por vuestro estilo de juego. No vayas a pillar una zapatilla solo porque está de trend, por ejemplo, las Kobe 6 o yo qué sé, ¿qué zapatillas? Las LeBron 20. No todas las zapatillas te van a ir bien, ¿vale? También tienes que fijarte en tu historial de lesiones, cómo te mueves, cómo juegas, qué es lo que necesitas. Así que cuando vayas a pillar una zapatilla, número uno, recomiendo es que hagáis vuestra de cerca. Número dos, es que las vayas a probar en tienda si podéis y si no, no pasa nada. Yo creo que si con viendo reviews online, sea en YouTube o en Reddit, yo miro Reddit, Reddit lo tiene todo perfecto. Te ayuda muchísimo a entender qué es lo que quieres y qué es lo que no. Entonces, cuando vas a comprarla, ya vas con la seguridad de que vale, yo sé que esto me hará bien, tal cual, ¿vale? Pero obviamente, no quiero que gastéis dinero, ¿vale? Y no quiero que espiéis una zapatilla que sea muy cara solo porque está de trend. Por ejemplo, las Kobe 6. No soy gente de las Kobe 6, es un muy buen modelo. Solo que para mí
no me han encajado del todo. Además, me he lesionado más las zapatillas. So, creo que ya me entendéis un poquito. Y con eso, si tenéis alguna duda sobre zapatillas, chicos, si no sabéis qué modelo pillaros y qué no, dejádmelo en DM, voy a intentar responderos a todos. Y si no, me lo dejáis en los comentarios de YouTube, que yo intento responderos a todos, porque al final sois mi familia, sois mi comunidad y necesito, you know, tener esta conexión con vosotros. Así que cualquier cosa me dejáis en DM o en los comentarios, ¿vale? Y como conclusión de todo esto, muy importante, cuando vais a ver una zapatilla, primero de todo, mira que sea una zapatilla muy cómoda para tu suelo de juego y que encaje con tu suelo de juego. Dos, que sea estéticamente guapa. Obviamente no quieres jugar una zapatilla que para ti es fea, ¿vale? Y por último, no atraes a tus padres. No te pides un modelo que sea muy caro, sinceramente. Si te puedes pillar uno que sea más barato, hazlo adelante. Si quieres pillarte el caro, asegúrate que te puedas pillar dos en ese momento, ¿vale? Así ya vas controlando cuánto puedes gastar y cuánto no. Porque yo me recuerdo en mi momento, iba con 150 euros en el bolsillo para comprar una zapatilla, veo una zapatilla que cuesta 180 y saco de ahorros para comprarlo. Y al final de mes te llega heavy. So, nada, eso mismo, chicos. Espero que os haya ayudado el vídeo para poder entender un poquito más qué es lo que tenéis que favorecer más cuando vas a pegar una zapatilla. Decidme en los comentarios qué zapatilla habéis escogido para esta nueva temporada, ¿vale? Y el por qué lo habéis escogido, ¿vale? Y antes de todo, no olvidéis de dar like, comentar y suscribiros al canal, que estamos ya cerca de los 10k suscriptores y eso os lo agradezco muchísimo, ¿vale? Como siempre digo, para acabar los vídeos de YouTube, yo, see you.